palabra ahora, a don Celso Luis Delgado Arce. Gracias, señor presidente, señorías, señor ministro. Buenas tardes. Llevamos los gallegos eh, muchos meses esperando una comparecencia oficial parlamentaria del señor ministro para tener información no estrictamente mediática e intentar eh, buscar. Respuestas a este gran proyecto de Estado, que no es un proyecto de una comunidad autónoma, es un proyecto de Estado, que es la llegada de la alta velocidad a Galicia, su culminación de las obras y su puesta en servicio. Por eso le pido, señor Ábalos, por favor, que me responda. A unas preguntas que le voy a hacer usted en su primera comparecencia ahí en la Comisión de Fomento yo estaba a su lado. Esto fue el 12 de julio del 18, le preguntamos sobre la... cuándo preveía culminación, sobre si avalaba usted el cronograma de su antecesor el señor de la Serna y usted con certeza dijo, lo que me informa ADIF es que las obras entre eh, entre Zamora y Pedralba culminarán antes de que finalice 2018. Y a finales de 2019 entre Pedralba de la Pradería y Ourense llegó el mes de noviembre y la señora presidenta de Adif en una conferencia en Ourense ratificó integralmente lo que usted había manifestado. Pero lo cierto es que estas obras no concluyeron eh, entre Zamora y Pedralba en los plazos fijados, por eso las pruebas. Eh, han empezado más tarde y ahora esperamos que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, con sus procedimientos, pues, eh, decida autorizar la línea cuando, cuando culminen esas pruebas. Pero es que tampoco las eh, obras de alta velocidad desde Pedralba hasta Tabuadela han concluido en la fecha indicada, a finales del año pasado, y tampoco las del tramo de adaptación de la vía hasta Urense, del tramo actual, el de la vía eh, convencional. Así que la primera pregunta, señor ministro, es concreta. Yo le pido que la responda. ¿Cuándo prevé concluir las obras, incluido el montaje de la vía en el tramo entre Pedralba y Orense? Le hablo de conclusión de las obras. Y le recuerdo que las pruebas a las que usted aludió ayer en el Senado no son pruebas de la línea, son pruebas de carga de los viaductos, de la plataforma, que por cierto se hacen con retraso. Le tengo que preguntar también por qué no se han licitado las obras del último tramo de la línea, es decir, el tramo de nueva construcción entre Tabodela y Orense. Adif prelicitó en el Diario Oficial de la Unión Europea del mes de marzo que en el mes de julio se licitarían los contratos de tres tramos por importe de 118 millones de euros. ¿Por qué no se han licitado estas obras y, sobre todo, cuándo se van a licitar? Y lo mismo le puedo decir de unas obras en la estación ferroviaria de Urense. Son las obras de integración, el cubrimiento de la playa de vías y el viario rodado. Es que en ese mismo Diario Oficial se dijo que se licitaría y no tenemos respuesta. Y no queremos recibir respuestas por la prensa, las queremos recibir en sede parlamentaria. Y finalmente, concluyo diciendo, ¿es conocedor usted de que la alimentación de la línea a través de lo que es la nueva línea de alta tensión entre Consuas Portas y la nueva subestación, que es fundamental para que esta línea tenga buenas circulaciones y un su número suficiente, ni tan siquiera ha concluido la redacción del proyecto y tendría ya que estar licitado? Por favor, le pido que nos responda. Estamos comprometidos todos con la alta velocidad. Este es un proyecto de Estado. Pondremos nosotros de nuestra parte, pero necesitamos que usted ponga también de la suya. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Popular también doña Ana María Zurita.